¿Qué pasa, Pokéyonkis? Bienvenidos al canal de Sorwhite en el combate contra Failbor de esta tercera temporada, la sexta jornada de la LC, uno de los combates que a mí me ha hecho más vibrar, emocionarme y estar en tensión en años. Este combate, la verdad es que lo he vivido con mucha energía, ha sido un combate muy, pero que muy chulo, muy especial, porque nos jugábamos ambos bastante, yo estar ya más seguro de cara a esos playoffs de la LC y Failbor tener más posibilidades de cara a meterse a un combate muy importante en el que empiezo yo sacando a ese Porygon 2, Failbor decide empezar con ese bronce, a ver qué tiene él preparado para mi Porygon. Yo decidí empezar con Porygon porque pensaba que me iba a sacar un Tapu Koko lead con capacidad de tirarme Ball Suit y poder llegar a fastidiarme al Porygon. Bueno, de no tener grandes posibilidades de fastidiar al Porygon. Y yo decido empezar con Porygon 2 para colocar el espacio raro y así poder tener la situación de ventaja, como os dije en el video análisis que podéis ver en el canal, que lo subí el día anterior. Así que decido aprovechar para colocar el espacio raro y en el turno siguiente voy a aprovechar para sacar a mi Haxorus, Pokémon que tiene una situación de ventaja contra Bronzor y que puede con el Terra Temblor poder colocarle los terremotos muy cómodamente. Así que también tengo que comentar una cosa, de que este combate me la ha tenido que pasar Failbor porque se nos cayó unas cuantas veces la Festiplaza. Por eso estáis viendo que estamos viendo el combate desde la perspectiva de Failbor, porque justo antes de finalizar el combate se cayó, ya lo veréis a continuación. Entonces Failbor aprovecha para tirar otro espacio raro, que lo que hace es volver las estadísticas a la normalidad, por lo que Haxorus no ganaría en velocidad a Pokémon como por ejemplo Tapu Koko. Una estrategia que me sorprendió mucho de Failbor, que se notaba que lo tenía el combate muy preparado y que me había olido que iba a empezar con ese Trigroom que me podría llegar y de esta forma, colocando otra vez el espacio raro, podrá fastidiarme bastante. Aprovecha él para sacar a su Hitmontop, que me va a dar bastante, bastante guerra en este combate, que con la intimidación baja ese ataque tan fuerte que tiene mi Haxorus. Y yo aprovecho para colocar un sustituto y así poder tirarme una lanza espada completamente sin ningún problema, o incluso para ir tanteando a ver cuánto daño le quito a Hitmontop. Así que aprovecho en este turno para tirar un terremoto y así ir viendo el daño que le voy a quitar al Hitmontop. Hubiese sido mejor en este turno tirar unas Wardans, pero yo dije, bueno, vamos a tantear un poquito el daño, vamos a ver cómo es el Hitmontop, si es más atacante, vas a ser más defensivo o físico. Igualmente él tampoco tendrá ningún movimiento que nos cause mayor temor, así que por eso decidí tirar un terremoto sin ningún problema. Pero me sorprendió con corpulencia, lo que le subía la estadística defensiva y también la estadística atacante física, ese movimiento que utilicé yo en Komala en la jornada contra Machaca. Así que yo ya estaba un poquito más, ojo, cuidado que me la puede leer este Hitmontop, así que yo aprovecho para tirar unas Wardans y Failbor aprovecha para con el Ultrapuño acabar con la vía de sustituto, Ultrapuño crítico, creo que no era necesario, así que aprovecho para tirar la lanza espada y así consigo mejorar mi ataque y tener al menos en un más uno el ataque y poder llegar a hacerle Chuhit KO gracias al enfado. Así que en el siguiente turno, viendo el temor que me estaba causando este Hitmontop, decido contraatacar con enfado, quitarle un montonazo de vida, como veis se queda 60 pesos de vida únicamente, y con el Bocajarro Failbor me deja al suficiente rango de vida como para que en el turno siguiente ese Hitmontop me pueda acabar con su vida gracias al Ultrapuño. Yo, como estoy estancado en enfado, aún sabiendo que viene Ultrapuño, no puedo cambiar de Pokémon, es el problema de ese movimiento. Llego a saber esta situación y el movimiento Z de tipo dragón hubiese sido mejor que en el enfado, pero igualmente la explicación de por qué lleve enfado y el Alunberry lo podéis ver en el vídeo anterior. Así que bueno, Haxorus debilitado, el Hitmontop ha conseguido acabar con la vida de uno de mis principales Pokémon. Haxorus ya está muerto, así que ahora que saco yo para enfrentar a este Hitmontop, yo decido continuar con mi Slowking. Tengo la posibilidad de tirar el espacio raro que me puede llegar a venir bien en los primeros turnos, también tengo la posibilidad de quemarle con el Escaldar. Yo aprovecho para tirar el espacio raro para beneficiarme y tener un poco de velocidad en los siguientes turnos con algunos de mis Pokémon como Magearna o incluso mi Swampert. Así que yo decido retirar a mi Slowking y decido sacar a Magearna, que consigue evitar así el tóxico que había tirado este Silvio. Magearna puede aguantar cualquiera de los golpes de Silvio, además de quitarle bastante vida. Failbor decide cambiar a su Sylveon para sacar a su Bronzor. Bronzor puede resistir perfectamente los golpes de Magearna, a excepción del Shadow Ball, que le puede hacer Chuhit KO. Brillo Mágico le quita un poquitín de vida, un poquitito, la vida suficiente como para que le pueda hacer Chuhit KO sin ningún problema con el Shadow Ball. Él aprovecha para colocar las rocas que le van a servir bastante en este combate. El Shadow Ball viene a ver cuánto le va a quitar al Bronzor. Le va a quitar, es crítico y encima consigue bajar la defensa especial. Un poco de suerte a mi favor, pero esta suerte la verdad es que no importó nada, porque igualmente Magearna iba a hacer Chuhit KO al Bronzor. Así que este factor suerte que he tenido ahora, la verdad es que no ha sido tampoco tan determinante, ya que igualmente iba a hacerle Chuhit KO al Bronzor sin ningún problema. Magearna consigue acabar con la vida del Pokémon enemigo y ahora mismo yo estoy en una situación en la que Magearna tiene un más uno en ataque especial gracias a su habilidad. Pero las
dimensiones han restaurado. He perdido suficiente turnos con ese brillo mágico. Si hubiese tirado un Shadow Ball prediciendo al Bronzor y luego otro Shadow Ball, para arrebatarle, hubiese mantenido aún un turno de Trick Room para poder así mantener la velocidad de Magearna y que gane en velocidad a los Pokémon de Failbor. Es muy difícil jugar el Trick Room, como estáis viendo en el combate Pokéyonkies. Tengo turnos muy escasos para poder realizar cada acción y tengo que hacerlo todo a la perfección, todo muy medido. Es muy complicado y como veis, lo hice un poquitín mal, tampoco es que lo hiciese mal, pero tengo que tener en cuenta los turnos que me pueden llegar a fastidiar bastante. Yo contra ese Victini no me la quise jugar, dije voy a cambiar de Pokémon, un Vicrey puede matar a Magearna, que es una casi de las situaciones de victoria que tengo para poder acabar con la vida de ese Swampert, así que yo decido sacar a mi Porygon 2, que estando envenenado, pues a lo mejor tampoco pueda facilitarme tanto la posibilidad de colocar el Trick Room, como por ejemplo sí que me podría beneficiar en cambio ese Swampert, o incluso también me podría, o sea, perdón, el Trick Room me lo podría colocar muy bien Magearna, incluso me lo podría colocar también muy bien ese Slowking. Así que aprovecha Failbur para tirarme un V de fuego que va a dejar a Porygon prácticamente a nada de vida. Así que Porygon resiste el golpe por poquito y consigo aprovechar para colocarle un rayo que le quite el ajuste a vida, como para que así pueda matarle Snizzle sin ningún problema del desarme. Independientemente del set que lleve Victini, aunque le lleve con un poquito de vida, aunque lo lleve con un poquito de defensa física o lo que sea, ahora sí Snizzle puede acabar con la vida de este Pokémon de un desarme. Ya la Pokéyonkies va a ir un poquito el tiempo más despacito, como estáis viendo. Hay momentos en los que la imagen, el combate se va como cortando, y es porque el combate lo tuvo que grabar Failbur porque se cayó la Festiplaza. Ya sabéis que la verdad es que la Festiplaza está dando muchos problemas a los jugadores de esta DLC. A mí es la primera vez que me da problemas. Así que bueno, gracias a que Failbur tiene capturadora, lo pudo grabar todo en vivo y lo podéis estar viendo también. Y esos recortes es para que el tiempo pues pase un poquito más rápido. Así que tenemos a Snizzle contra Victini. Una de las situaciones, el primer 50-50 que vamos a tener este combate. A ver quién lo predice mejor. Ahora mismo la situación está en que si tiene un persecución, Victini sobrevive y él puede matarme con un Vicrey o con un ida y vuelta. Y si tiene un desarme, prediciendo que el Pokémon va a mantenerse, puedo acabar con la vía Victini, pero obviamente Failbur puede quitar y meter a Hitmonchan, que puede resistir el golpe. Así que estamos en el primer 50-50. ¿Quién será? O sea, ¿quién lo hará mejor? ¿Quién acertará? Lo aceptaré yo, lo aceptaré Failbur, y el primer 50-50 me lo llevo yo. Consigo predecir que Victini iba a atacarme pensando que iba a venir la persecución, y consigo acabar con uno de los Pokémon que más problemas me daba. Ese Victini, que ya dije en el Team Preview que me daba unos problemas, era uno de los Pokémon que más me podía contelear al equipo, que más problemas me daba, y gracias a este primer 50-50 que he conseguido ganar en el combate, conseguimos acabar con la vía Victini. Muy buena participación de Snizzle, que alguno estaría diciendo, guay, Snizzle a lo mejor no lo vas a usar mucho en esta LC. Pues el primer Pokémon que se consigue cargar Snizzle en este combate, entra Tapu Koko, me pone en situación un poco peleaguda porque yo soy Chase Scarf y tengo que estar continuando con el desarme y no quiero sacrificar a mi Snizzle para mantener aún mi Snizzle, que me puede llegar a venir muy bien en este combate. Decido sacar a Swampert prediciendo ese posible ataque de tipo eléctrico, así que entra Swampert, predigo el ataque de tipo eléctrico. Swampert muy bien entra y absorbe ese ataque de tipo eléctrico que no le puede hacer nada. Este Tapu Koko tiene Hierbalazo, que lo vimos anteriormente, y creo que Failbur, pensando que a lo mejor ese Hierbalazo no me haría one hit o que incluso podría llevar la valla de tipo planta, decide ahora en este turno cambiar de Pokémon y yo decido aprovechar para tirar un terremoto que pueda causar bastante vida, o sea, que pueda quitar bastante vida a cualquiera de los Pokémon enemigos. Tengo que recordar que mi Swampert es Adamant, tiene full ataque físico, para que luego no os sorprendáis con la leche que va a pegar en el turno siguiente, porque es que Swampert quita un montonazo. Así que Tapu Koko se va del campo de batalla y entra su Terrascualo, que viene a ser este Garchomp. Y ahora veréis la vida que le quita el terremoto, amigos. Ahora mismo Swampert me va a evolucionar, se va a convertir en este musculado Pokémon, y ahora Swampert va a tirar el terremoto y vamos a ver cuánta vida le quita a este Garchomp enemigo. Terremoto, a ver cuánto le quita, igual meteremos el puño hielo para luego en el turno siguiente matarle, pero es que le quita un montonazo de vida, le queda 120 PS únicamente este Garchomp. Así que ahora mismo está Swampert contra Garchomp, tiene una situación de ventaja porque mi Swampert es full vida y debería poder aguantar cualquiera de los golpes del Pokémon enemigo, pero me sorprende Fireball con el movimiento Z de tipo dragón, este movimiento Z de enfado que me puede llegar a fastidiar bastante, así que se envuelve Garchomp en un halo de poder Z y va a desplegar el Dracoaliento devastador. Vamos a ver la animación, que nunca la había visto antes en DS, así que madre mía, cómo mola la animación, la verdad, en DS aquí, que un dragón volando, madre mía. Tope de power. Y a ver si Swampert lo aguanta. Swampert un Pokémon que es bastante defensivo, que puede aguantar bastante bien los golpes. Ya me ayudó bastante en la jornada contra Torkoal, aguantando ese terremoto de ese Darmanitan con el tambor puesto. Y también me ha ayudado bastante aguantando el golpe de este Garchomp. Pero ahora mismo Swampert está bastante bajita vida. Ya me empiezo a perder unos cuantos atacantes físicos. Tengo a Sylveon aún, que lo tiene Failbur. Tengo que tener cuidado
cuidado, no tengo que perder ahí a mis atacantes físicos. Aún me queda Sneasel, tengo que jugar con el Sneasel bastante inteligentemente este combate, porque si no, puedo llegar a perder mi Wincon y ese Sylveon puede llegar a ser demoledor. Yo decido mantener a Swampert, dije, bueno, da igual, me lo va a acabar matando en este turno. Incluso si por la, si las moscas me predice el cambio a Magearnamo y me tira un rayo, pues mantengo a Swampert y el terremoto le puede acabar con la vida. Igualmente Fable decidió no predecir nada, tiró el hierbalazo y acabó con la vida de mi Swampert. Así que yo decido aprovechar para sacar a mi Magearna al 100% de la vida. Pierde un poquito de vida si soy por las rocas, pero está al 100% de la vida. Y este Pokémon contra Tapu Koko sí que tiene más posibilidades de poder llegar a fastidiarle bastante. Así que Fable me sorprende con el Paz Mental. No me esperaba que este Tapu Koko tuviese Paz Mental, lo que yo respondo con un Dancing Gleam. Ahora mismo le vengo a tirar un brillo mágico que yo pensaba que le iba a quitar un poquito más de vida, pero gracias a ese Paz Mental consigue aguantarlo bastante bien el movimiento. No me interesaba colocar el Trick Room porque ahora mismo el único Pokémon que me interesa que gane en velocidad a Tapu Koko con la ayuda del Trick Room es ese, o sea, es ese Magearna. Los demás Pokémon no me interesan y yo decido aprovechar para tirar directamente el movimiento Z de tipo fantasma que tenía preparado para Victini, pero que yo la verdad es que no estaba jugando con el Magic Calculator. No sé qué haría más, un brillo mágico o el movimiento Z de tipo fantasma. Yo creo que haría más daño el movimiento Z de tipo fantasma, pero la verdad es que no lo tenía seguro. Así que decidí ir con el movimiento Z a tope, a ver si conseguía quitarle la máxima vida posible o incluso intentar, o sea, incluso acabar con la vida de este Tapu Koko. Así que el movimiento Z entra y Dios santo, le deja a prácticamente nada de vida a este Tapu Koko. Con 20 DPS consigue aguantar el golpe. Y ahora sí, en el turno siguiente vamos a ver qué pasa, porque Yonkis, Tapu Koko consigue aguantar el golpe. Como veis aquí ya unos pequeños lagazos. Eso sí que era un pequeño lagazo de lo de la... De la capturadora, no, de la Festi Plaza. Conseguimos aguantar el golpe con un poquito de vida. El brillo mágico consigue acabar con la vida de Tapu Koko. Aguantamos el golpe con unos 10 PS aproximadamente, que recuerdo que lo aguantó Magearna. La verdad es que Magearna aguantó el golpe con muy poquita vida. Así que vamos a ir Magearna a ver si puede acabar con la vida de otro Pokémon. Entra ahora mismo ese Hitmontop que me puede fastidiar bastante con el Ultra Puño. Ya Magearna con esa vida no puede ni siquiera entrar entre las rocas. Así que lo mejor que podemos hacer con ese Magearna ahora mismo es sacrificarle. Es un Pokémon que no pasa nada, que se coma, o sea, que se coma el Ultra Puño y Magearna debilitado, porque igualmente contra las rocas no podía entrar, así que pierda mi Magearna. Y ahora mismo el combate se pone muy, pero que muy tenso, pero muy tenso, amigos. Tiene Fable a Hitmontop y también tiene a Sylveon. Yo en mi combate tengo a Sneasel y también tengo a Slowking. Slowking puede ganar a este Hitmontop y Sneasel puede ganar a Sylveon, pero Fable puede ganar con su Sylveon, puede ganar a Slowking y con su Sylveon también puede, o al menos yo pensaba que también podía ganar si me atacaba con ese Hyper Voice a mi... Si me mataba con ese Hyper Voice, también podía ganar a mi Sneasel. Por lo que yo veía una situación bastante desventajosa, a mi parecer. Porque yo pensaba que ese Hyper Voice que tendría, pues podría acabar con la vida de mi Sneasel. Y veía que el combate lo tenía bastante, bastante en contra. Tenía que hacer unas plays muy buenas para poder llegar a remontar esto. Vamos a pasar ahora al combate un poquito para adelante, porque van a ser unos cuantos turnos, que aquí ahorro unos 3 minutitos en los que os explico en un segundo. Que lo que ha pasado simplemente es que yo he colocado una pantalla de luz, él me ha envenenado el Slowking y ya está. Y bueno, y Fable ha tirado un deseo, que ahora mismo os veréis cómo se cura toda la vida este Sylveon. Y ahora veis porque Yonkis cómo está la cosa muy, pero que muy tensa. Si este deseo se lo hubiese comido Hitmontop, yo creo que Fable lo hubiese hecho bastante, bastante mejor. Pero yo predije que se iba a mantener ese Sylveon y aquí decido ir con el Puya Nociva. Llevo a Sneasel con Puya Nociva, que puede hacer Chuhit que llevo a Sylveon. Y vamos a ver cuánta vida le consigue quitar al Hitmontop. Cagada, os lo dije en el análisis del anterior vídeo, que tenía que llevar a Sneasel con la habilidad que no le bajase las intimidaciones ni ninguna movida de esas. Pero se me olvidó. Lo llevé con la habilidad que únicamente lo que le impedía era flinchearse. Si lo hubiese llevado con la otra habilidad que no le afectaba las intimidaciones, pues me hubiese venido muy bien contra Hitmontop. Cagada por mi parte, la verdad, porque eso sí que hubiese, o sea, sí que sería un poquito importante de cara a cómo se va a desarrollar el combate. Así que conseguí intimidarme porque se me olvida esa habilidad, porque soy gilipollas y se me olvidó. Así que Puya Nociva, a ver si consigue envenenar al Hitmontop enemigo. Tiene gran posibilidad de envenenamiento. Conseguimos envenenar al Hitmontop. Hecho bastante importante que ese Pokémon vaya perdiendo un poquito de vida y que el resto no le sea tan efectivo. Y aquí empiezan turnos muy, pero que muy tensos, porque ahora mismo Hitmontop puede atacarme con Machamp y acabar con la vida de mi Sneasel.
puede atacarme con a bocajarro, aguantar aún, porque tiene la suficiente vida aún como para aguantar otro Puya Nociva. Y así que ahora mismo tenemos una situación muy tensa. Si yo predigo que saca Sylveon para combatir el Slowking y tiro un Puya Nociva, sería un gran punto a mi favor. Pero si predigo que va a mantener el Hitmontop y saco a Slowking, es lo que tendría que hacer, lo más correcto. Así que predigo bien este 50-50 muy tenso. Decido sacar a mi Slowking. Ahora mismo tengo una situación de ventaja contra este Hitmontop. Lo he hecho bastante bien en este turno. Así que se come la bocajarro el Slowking. Slowking que pierde un poquito de vida, pierde un poquito de defensa especial y defensa física este Hitmontop. Ahora está también otra vez la cosa muy tensa, porque Yonkis, lo que os digo, estos turnos finales son pero que muy tensos, en los que hay unos cuantos 50-50 clave que me pueden dar el combate o perderlo completamente. Además, yo tengo más presión que él, porque si yo pierdo un solo 50-50, mi combate se va a la puta. Tengo que ganar todos los 50-50, todos los turnos en los que la situación tenga que predecirla, tengo que ver qué el rival puede hacer. Y en este turno Pokémon Kiss es muy importante, porque si mantengo a Slowking y tiro un ataque de tipo agua o el Scald, puedo matar al Hitmontop. Pero si predigo el cambio, puedo ahora mismo sacar a mi Sneasel, que tenga situación de ventaja contra este Sylveon. Así que predigo la entrada de Sylveon, muy bien jugado por mi parte en este turno. Entro a Sneasel, porque si llega a predecir Failbor que sacaba mi Sneasel y mantiene al Hitmontop, podría yo haber tirado al Slowking. La verdad es que creo que he explicado más o menos bien la situación del turno. Era un turno muy tenso, pero yo predigo muy bien que va a entrar este Sylveon. Saco a mi Sneasel, así que Sneasel ahora mismo va a ir con Puya Nociva, que calculadísimo le hace Chuhit KO. En el turno ahora mismo que veréis, está también la cosa muy tensa, porque a ver qué hace Failbor, si lo mantiene a este Sylveon, no, a ver qué hace, si me tira el Hyper Voice. Yo aquí estaba muy tenso porque pensaba que tenía Hyper Voice, pero al parecer Failbor me explicó que su Pokémon tenía el Psyshock. La verdad es que me sorprendió bastante que ese Pokémon llevase ese movimiento. Pensaba que iba a tener el Hyper Voice y que la situación mía era aún más en contra de lo que ya lo daba de por sí. Así que Sneasel, aprovecho para tirar la Puya Nociva. A ver, cuando le quitamos a ver cuánta vida. Le hacemos un mid damage, una pequeña putada, pero igualmente, si no tenemos mala suerte, en el turno siguiente deberíamos poder acabar con su vida. Pero Sylveon aprovecha para tirar el deseo, curarse una gran parte de la vida. Y aquí yo lo veía ya bastante jodido, la verdad. Yo pensaba, Dios, se va a comer el deseo el Hitmontop, lo voy a tener bastante jodido. Pero dije, tenemos que contraatacar, o sea, tenemos que atacar. Tenemos que intentar a ver si conseguimos matar a Intimidados a ese Hitmontop. Así que vamos con la Puya Nociva. Vamos a hacer otro 50-50 bastante bueno. Bueno, no, este realmente tenía que tirar Puya Nociva sí o sí para poder evitar que el Pokémon se coma el deseo. Así que Puya Nociva, el Pokémon estaba a 41 PS. En el turno anterior le quité 40 PS. Crítico, que yo creo que realmente... si era necesario para evitar los min damage que me podrían haber afectado, pero si el golpe hubiese sido un más damage o un ataque, o sea, el anterior golpe que le quité, lo comprobé, le quitó 41 o 40 PS. Ahora mismo no recuerdo con exactitud cuánto le quité, y el Pokémon tenía 41 PS. O sea, por un peso de diferencia dependía también un poquito, no solo del más damage, o sea, dependía un poquito también del mid damage o mad damage. Así que yo, aquí por cierto, ahora lo veréis que también la cagué un poco y dije, hostia, no sé qué coño he hecho, pero igualmente lo tenía calculado para que Sneasel pudiese aguantar con un PS las rocas al siguiente turno, así que consigo acabar con la vida del Hitmontop gracias a ese crítico. Pero, o sea, el crítico sí que fue muy importante porque me permitió evitar jugármela en la hacks de a ver qué pasaría si me... O sea, la hacks del mid damage, mad damage. Así que gracias al crítico, pues 100% seguro que mata al Hitmontop. Así que consigo congelar a este Sylveon gracias al Ice Beam. Madre mía, vuelven los congelamientos en esta LC. La verdad es que los congelamientos están teniendo un factor bastante importante. Tras unos cuantos turnos tirando Ice Beam a este Sylveon, consigo congelarle. Era una de mis condiciones de victoria de que Slowking consiguiese congelar a ese Sylveon, y consigo congelarle. Así que yo digo, vale, tengo que aprovechar para sacar a mi Sneasel y que Sneasel le haga 2 Hit KO con ese Puya Nociva. Así que vamos a sacar a mi Sneasel, vamos a ir con el 2 Hit KO a ver si consigo acabar con la vida de este Pokémon. Me quedo a un solo PS, lo tenía calculado para que aguantase con un solo PS. Primer turno, este Sylveon congelado. Para ganar el combate necesito que se congele un solo turno más. Pero se cayó la Festiplaza. Se cayó en ese momento la Festiplaza y tuvimos que repetirlo esos turnos claves en los que poder congelar al Sylveon. Y luego, en el momento en el que Sylveon únicamente me diese un tóxico a ese Sneasel, ya lo daríamos por ganado el combate. O sea, aunque Sneasel estuviese a 100% de la vida, si Failbor me tira un tóxico, ya sería 100% victoria. No haría falta que ese Sneasel perdiese más vida, ya me rendería con que tire un tóxico al Sneasel y lo acierte, ya sería victoria por parte de Failbor. Así que continuamos con la estrategia. Yo tengo que congelar a ese
Sylveon. Y Sylveon, pues para que no perdamos el turno con los envenenamientos, decidimos de que tirase el psicocarga, porque al fin y al cabo, cuando estuviese Slowking contra Sylveon, iba a ganar igualmente Sylveon. Así lo que le dije, mira, tira psicocarga, psicocarga, me quita la vida suficiente como para que me restaure con restos, y así estamos hasta que te consiga congelar. Y con toda suerte del mundo, bueno, para que nosotros no perdamos tiempo, porque realmente daba igual, congelo al Sylveon en el primer turno. Y yo dije, bueno, vale, le hemos congelado en el primer turno, pero tenemos que esperar que en el siguiente turno no se descongele, como pasó exactamente en el mismo combate. Así que yo aprovecho para sacar a mi Sneasel, a ver si se mantienen las cosas como en el combate anterior, y este Sylveon no se descongela. Así que vamos a entrar ahora mismo con Sneasel, Poké Junkies. Vamos para allá. Slowking se retira del combate, entra Sneasel, y ahora empiezan turnos muy tensos. A ver qué pasará, Poké Junkies, si conseguiré hacerle chuhit que yo al Pokémon. El primer turno congelado, y ahora mismo estamos como la situación en la que deberíamos de estar en el combate anterior. De dos puyas nocivas puedo acabar con la vida del Pokémon. ¿Qué pasará, Poké Junkies? Ahora mismo está Sylveon contra Sneasel. Me sonreiré la suerte en este combate, o en cambio lo perderé. Se queda congelado Poké Junkies en el turno más importante, que se quedase congelado. Así que puya nociva, consigue quitarle más de la mitad de la vida a este Sylveon, y en el turno siguiente podré acabar con su vida gracias a otro puya nociva. Gracias a Dios, Sneasel, muchas gracias. La verdad es que he conseguido ganar este combate un poquito gracias por la hacks de, a lo mejor, el crítico, o sea, el crítico de Hitmontop, que... A ver, sí que es en parte hacks, porque igualmente podría haberme dado un man damage y haber podido acabar con la vida del Hitmontop, y también hubiese podido no llegar a ser yo gilipollas y haber llevado yo la habilidad que impedía que me intimidase, y ahí ya sí que no hubiese importado nada, pero se me olvidó cambiar la habilidad. Y bueno, consigo ganar este combate contra Failbor, súper importante. La verdad es que espero que me perdonéis todas las hacks que he podido llegar a tener en este combate, Poké Junkies. Espero que me perdonéis esos Pokémon que se han quedado a nada de vida, como Magearna. Sí, Magearna es el Pokémon que más a nada de vida se ha quedado, incluso con Porygon 2, que Porygon 2 realmente tampoco era tan importante. Pero muchas, o sea, espero que me perdonéis esas hacks que he podido llegar a tener en este combate, con el congelamiento de Slowking y con el crítico del Hitmontop. Espero que la perdonéis, porque yo creo que ha sido lo más determinante de cara al combate, y espero que me lo perdonéis pues con todas las jugadas buenas que he hecho, que he ganado como unos 3 o 4 50-50 clave para poder ganar el combate en esos turnos con Sneasel. O sea, Sneasel, mira, o sea, la verdad es que Sneasel lo he jugado bastante bien, he de admitirlo. Estoy muy contento por cómo he jugado. Me da un poquito de rabia que el combate haya tenido esa suerte con el Ice Beam congelando a este Sylveon, y que Sylveon no se descongelase en dos turnos, que era clave para que Sneasel pudiese acabar con la vida del Pokémon. Así que, bueno, muchas gracias, espero que me perdonéis todos por esas hacks que he podido llegar a tener el combate, y que al menos, pues, que digáis, bueno, guay, has tenido bastante hacks, pero también has jugado bastante bien tus cartas, has jugado bastante bien ese Sneasel, también has jugado bastante bien ese Sneasel contra Victini, también has jugado muy bien ese Sneasel Slowking contra Sylveon y Hitmontop. Yo espero que, bueno, que valoréis esos turnos, que yo creo que lo he hecho bastante bien. Así que, bueno, Poké Junkies, nos ponemos 4-1 en esta LC. Conseguimos una victoria muy importante, que yo creo que nos acerca ya un poquito más a los playoffs, para asegurar los playoffs y para combatir contra las personas de la Liga Sol. Yo creo que va a ser unos playoffs muy interesantes. Yo creo que este combate me deja bastante encaminado el camino, con que no la cague los combates siguientes, que espero no cagarla, pues lo tendría que tener más o menos sencillo para poder clasificarme. Pero quién sabe, quizás puedo perder los 4 combates, no es una tontería, los 4 rivales que me esperan vienen a ser también bastante buenos. Y un combate que también a Failbor le deja un poco hundido, porque este combate le venía muy bien para seguir con la lucha para los playoffs, porque ahora mismo Failbor se pone 1-3, con 3 derrotas ya es bastante complicado poder llegar a clasificarte. Y bueno, Poké Junkies, espero que os haya gustado este combate, un combate muy tenso, muy bonito, y que espero que también valoréis eso, que el combate ha sido espectacular, muy precioso de ver. Espero os haya gustado. Yo es lo que os digo, es el combate que más he disfrutado, que más en tensión he estado, que más nervioso que me he puesto, que los turnos que me han salido bien los he celebrado, y que los turnos que me han salido más he dicho, joder, qué rabia, no sé qué. Me ha sorprendido también mucho algunas estrategias de Failbor. Me ha parecido un combate precioso, muy divertido, muy entretenido, muy tenso, es que de verdad este combate, Poké Junkies, me ha encantado, uno de los mejores combates que he disputado en años. Espero que os haya gustado, recordad darle me gusta si os ha gustado el vídeo, porque yo creo que es un vídeo que tiene, si os gusta mi canal, este vídeo probablemente os guste. Recordad suscribiros al canal para ver más vídeos de la World Cup de Pokémon, de la LCE, diferentes más vídeos que haga. Así que nada, Poké Junkies, hasta la próxima y adiós, no os droguéis mucho por ahí. Where's my money, bitch?